Muy buenos días para todos. Hoy pues celebramos como iglesia el sexto domingo de Pascua de Resurrección y vamos a leer el evangelio que la iglesia nos propone. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, puedan creer. Palabra del Señor. Bien, este sexto domingo, ya acercándonos a la solemnidad de Pentecostés, pues también yo les sugiero que los que puedan, pues lean la primera lectura y la segunda también con el Salmo. Bien, pues la primera lectura de hoy, solamente tomar algunas cosas. Nos hablaba de la importancia del Espíritu Santo y de su presencia para resolver los problemas que van surgiendo en la comunidad eclesial. Surge allí un problema en Antioquía sobre algunos que predicaban que para poder creer en Jesús, para poder ser salvo, pues había que circuncidarse, es decir, a volver a asumir el signo hebreo de la circuncisión por encima de la fe. Eso creó pues un problema en la comunidad y pues se delegó a Pablo y a Bernabé para que fueran a Jerusalén donde los apóstoles y informaran. Es decir, hubo un diálogo entre Pablo y Bernabé, que eran los que estaban en la comunidad, los apóstoles, a la luz del Evangelio, se invita el Espíritu Santo, se ora y pues como dice el texto, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Se manda una carta y se soluciona el problema. Yo creo que ahí hay mucha luz para cada uno de nosotros, que nos puede ayudar cómo enfrentar los problemas que van surgiendo, tanto en la comunidad como en la vida personal de cada uno de nosotros. Fíjense que lo primero que hay es un diálogo. Se informa a las personas que han hecho el camino primero que nosotros. O sea, no es simple y llanamente hablar con una gente, sino hablar con una persona que de una u otra manera, pues en el camino de la fe, pues ha dado algunos pasos primero. Hay una consulta, hay un diálogo, esos son requisitos del discernimiento. Y luego, pues entonces, se hace de rodillas, invocando al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pues ilumine la mente, el corazón, la dificultad que ha surgido. Y luego entonces, a la luz de lo dialogado, mirando la realidad, el Espíritu Santo pues ilumina y nos lleva pues a tomar una decisión, como pasó en la primera comunidad cristiana. También la segunda lectura de hoy nos habla de la visión que tiene Juan sobre la Nueva Jerusalén o sobre el cielo, y nos dice que allí no había santuario, usa la imagen de una ciudad. En esa ciudad pues no había santuario, porque el santuario, igual que la luz, no había tampoco lámpara, ni sol, ni luna, nada de eso, sino que el santuario y la luz de esa ciudad pues ya no es una cosa. O sea, no son paredes ni son objetos que iluminan, sino que eso, la segunda persona de la Trinidad es el Cordero. Y eso nos remite pues al Domingo del Buen Pastor que celebrábamos hace unas cuantas semanas, donde Jesucristo nos hablaba del admirable intercambio que hizo con nosotros. Él, siendo el único pastor que hay, pues se convirtió en cordero para que nosotros como ovejas pues podamos ser pastores y haya una identidad entre el pastor y nosotros.
entre Cristo y los cristianos, entre Jesús y nuestra vida. Por eso donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y como también se nos habla de la conversión de Pablo, cuando cae al suelo, ¿por qué me persigue? O sea, yo soy eso a quien tú le haces daño. Yo soy lo cristiano. Entonces el Cordero es el santuario. El Cordero, pues, es también la lámpara. Y eso también va en relación con el domingo pasado sobre el mandamiento del nuevo del amor. Recordemos cómo terminaba el Evangelio. Si se aman unos a otros, todo el mundo sabrá que son discípulos míos. Es decir, el signo de identidad es que el amor nuestro sea idéntico e igual al amor de Cristo. Y esa identidad, esa similitud en el amor con Él, pues es lo que hace que el mundo, todos los demás puedan ver en lo cristiano o en la comunidad cristiana, pues un reflejo de lo que es Jesús. Y precisamente con eso inicia el Evangelio de hoy. Hago este paréntesis de introducción para que podamos entender también el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy habla parte de eso, de quien me ama, quien ama a Jesús, se mantiene fiel a su palabra y tendrá en él una nueva presencia. Es decir, mi Padre y yo haremos una morada en él, dice el Evangelio. Habrá una nueva presencia, una nueva forma distinta de Dios habitar en nosotros, en la comunidad y en la eternidad entera. Es decir, ya Dios no es como en el Éxodo, en el libro del Éxodo y en el Levítico, donde Dios habitaba en santuario, donde Dios habitaba en nube, en tabernáculo, como dice la segunda lectura de hoy, sino que ya Dios va a habitar, el Padre y yo, como dice, habitaremos en él. Es decir, ya la forma de Dios habitar será en el corazón del ser humano, será también en cada uno de los creyentes. Ya el profeta Jeremías, pues, también había anunciado esto. Ya no habitaré en tablas de piedra, sino en el corazón de carne. Por eso esa nueva forma de Dios habitar en el hombre es lo que Jesucristo también viene a traernos. Habitaré mi Padre y yo y el Espíritu, pues, de otra manera en cada uno de ustedes. Pero para eso es necesario que me amen y que guarden mis palabras. Pero hay un problema, y es que esta realidad de la habitación de Dios en nosotros solamente es posible si viene el Espíritu Santo. Y por eso también habla el Evangelio de hoy de eso. Mi Padre enviará el Espíritu en mi nombre. Y es hacia eso que nos estamos preparando, hacia Pentecostés. Pues el Espíritu Santo viene con dos funciones. Viene a enseñarnos y viene a recordarnos. Es decir, el Espíritu Santo es un maestro. Y tenemos que tener una actitud de alumno de cara a Dios, de cara al Espíritu, dejarnos enseñar por el Espíritu, como hizo la primera comunidad cristiana que nos habla la primera lectura de hoy. O sea, el Espíritu lo iluminó, el Espíritu le enseñó cuál era el camino para solucionar uno de los primeros problemas que hubo dentro de la iglesia, que fue sobre lo esencial, sobre la fe. Siempre lo que está en juego es la fe. Si la fe se cortó, pues no tiene sentido seguir a Dios, porque eso es lo que nos mueve. Y por eso, si el Evangelio de hoy dice que el que me ama guardará mis palabras, y no podemos amar ni guardar las palabras si el Espíritu Santo no nos enseña, por la sencilla razón de que no podemos amar lo que no entendemos. Y lo que no entendemos, cuando no entendemos algo, inventamos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos ayuda a entender quién es Dios, nos ayuda a entender lo que es la fe, nos ayuda a entender la palabra. Y nos lleva a recordar, o sea, recordar no solamente una función de la memoria, sino que tiene que formar parte también de la identidad de nuestro ser como creyente. Por eso la parábola de Mateo 13, 23, sobre la explicación de la buena semilla, cuando Jesús está solo con los discípulos, habla precisamente de eso. Cuando dice Jesucristo sobre la semilla que cae en buena tierra, dice: el que oye y entiende la palabra de Dios. O sea, las dos funciones, no solamente oírla, sino el que la oye y la entiende, ese entonces da fruto. Por eso no podemos entender, no podemos amar, no podemos permanecer en la palabra de Jesús si no la entendemos. Y para entenderla, ese recorrido que vamos siguiendo, pues es necesario el auxilio del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Evangelio de hoy termina diciendo que Él nos ha dicho todo eso para que cuando suceda creamos la fe. O sea, lo que entra en juego aquí es la fe.
La fe tiene que ser iluminada obligatoriamente por el Espíritu. Por eso, yo no sé si recuerdan lo que se nos enseñó en el catecismo, cómo el catecismo de la iglesia presenta la fe. Recuerden que el catecismo está dividido en cuatro partes y todo tiene que ver con la fe. La fe creída, si profesada, el credo, la fe celebrada, liturgia, sacramento, la fe vivida, la moral, la ética de la iglesia. Y ahí es donde entra la fe, la virtud teologal y la fe orada, que es con lo que termina la última parte del catecismo. Es decir, la fe creída, celebrada, vivida y orada. Y entonces, en la tercera parte del catecismo, desde la fe vivida, se nos presentan las virtudes teologales. Y la fe es una virtud teologal, es decir, que es un regalo de Dios. Y se define de esa manera. La fe es la virtud por la cual nosotros creemos o confiamos en todo lo que Jesús dijo y enseñó, y que la iglesia pues sigue propagando, sigue promoviendo ese mensaje de Cristo. Entonces, como virtud, se nos invita a confiar, pero eso es imposible sin el Espíritu Santo. Por eso es una virtud teologal, es un regalo. Por eso el Espíritu Santo es el que ilumina a la primera comunidad y es el que ilumina también la fe que hay en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que orar al Espíritu para que nos ayude a amar la palabra de Jesús, para que nos ayude a entender la palabra de Jesús, para que nos ayude a creer en la palabra de Jesús. Y termina el Evangelio de hoy hablando de la paz. La paz les dejo, mi paz les doy, como decimos en la Eucaristía en el momento antes del signo de darnos la paz. Esa paz de Jesús es un regalo. O sea, por eso dice, no le doy mi paz, no como la del mundo. Pues la paz de Cristo, la paz evangélica, no es una paz psicológica, sino un asunto de lo que hoy se habla mucho, de estado de ánimo, de alejar de ti las personas tóxicas, que no sé lo que eso significa, pero bien, adoptamos conceptos que si les revisáramos bien, pues, o pensáramos bien, pues no lo usáramos. Persona tóxica. A veces hay algo más tóxico que la lengua nuestra. Pero bien, o sea, me llama mucho la atención eso, cómo se asumen conceptos que no pasan a veces por el filtro de nuestra propia autocrítica. Y eso como que nos lleva a masificarnos. O sea, no es un asunto de estado de ánimo, de que me siento tranquilo, sereno, de que hago yoga o reflexiono, o me voy a una montaña, o me pongo a escuchar la novena sinfónica de Beethoven y eso me da paz. No es a paz a la que Jesús se refiere. Pero tampoco es la paz de acuerdo, de dos naciones que firman un acuerdo, la ONU. ¿De qué sirve firmar un papel cuando el corazón nuestro está roto? O sea, tampoco es a paz a la que Jesucristo se refiere, sino que esa paz que no habla Cristo significa el término eirene, que es el término griego que utilizan los evangelios, significa unir por dentro al ser humano. Muy distinto a sentirme tranquilo, firmar un papel, son las paz que se ha hablado en el mundo. Pues la paz de Cristo es una paz que une internamente lo que el pecado ha fracturado en nuestra vida. Y claro, cuando eso está integrado interiormente, cuando el ser humano está integrado interiormente, pues todo lo que sale de ahí, pues unidad. Entonces esa paz es a la que Jesucristo se refiere. Tanto así que Gálatas 5:22, hablábamos la otra semana también de los frutos del Espíritu, y también aquí, la paz es el tercer fruto del Espíritu Santo. El primero es el amor, el segundo la alegría, el tercero es la paz. Es decir, no hay paz evangélica, no hay paz cristiana, si primero el Espíritu Santo no ha inundado la vida del ser humano, no ha tocado la vida del ser humano. Esa es la paz de Dios. Por eso San Agustín decía, el Dios que te da la paz jamás te deja en paz. Eso es para los que creen que la paz es tranquilidad. No, el Dios que te da la paz jamás te deja en paz. Porque como la paz es fruto del Espíritu, el Espíritu es movimiento. Entonces ese Dios que te da la paz
siempre te produce un cambio, produce una salida en tu vida, en nuestra vida. Y entonces no tenemos otro camino que no sea salir a compartir esa paz, esa integridad, esa sanación que el Espíritu Santo pues ha hecho en nuestra vida. O sea, la paz del Evangelio no es una paz que se consigue con terapias, es una paz que se consigue como don de Dios, que son dos cosas muy distintas. Por eso es una paz que arranca el miedo, como dice el Evangelio. No tengan miedo, le doy mi paz. Y esa paz es la séptima bienaventuranza que no habla Mateo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Y si es la séptima bienaventuranza, significa que es imposible tener la paz que Jesús nos regala si primero no ha habido un corazón pobre, vaciado de sí mismo, solamente en búsqueda de Dios. Si no ha habido primero un corazón limpio, como habla también la sexta bienaventuranza, y si también no ha habido un corazón misericordioso. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos regale su Espíritu y que ojalá podamos todos los días pedir Espíritu Santo para que este Pentecostés pues sea un Pentecostés que deje huella en nuestra vida, que azote nuestra persona, para que esos frutos del Espíritu pues, puedan ser visibles, esos signos del Espíritu que van, son visibles en la vida del hombre. Porque esos frutos pues, del amor, como Jesús amó, de la paz que Jesús nos habla, pues nos ayude a, también a que esos frutos puedan ser visibles en nuestra vida, para que lo que el Evangelio de hoy nos propone, pues de verdad pueda formar parte de nuestra existencia. Que Dios nos bendiga y que el Espíritu y su palabra pues sigan iluminando cada uno de nuestros pasos. Amén. Amor.